¿Cómo eres tú de nuevo? Vení, aquí, aquí. Pues, ¿qué es? No, obvio, sí, me encanta. Es una parte súper importante de lo que haces. Pensarte a través de la ropa, de la moda. Es aquí, ¿no? Otra faceta de primer. Ahora aquí, por favor. ¿Qué es lo que te gusta en tu vida cotidiana? Como la comodidad. Una más aquí, una más aquí. Soy muy cómoda. Sí. Pero justo es lo padre de los músicos. Es esta como dualidad. Una parte tiene la moda de día a día el estudio, que es la facha y la comodidad al máximo. Pero luego la diversión de arreglarse para los conciertos, casi que escoger un disfraz para el personaje que vas a interpretar. Oye, cuéntanos, pues, ¿qué te dijo Chabela Barba? ¿Cómo lo viviste y cómo la recuerdas? Pues ahora es, apenas. Son loud. De hecho, sí, nos acaba de llegar que es son loud. No, estoy muy emocionada, va a ser muy divertido. Porque, juntar canciones mexicanas, americanas, acompañada, bueno, yo más bien acompañando a estas increíbles mujeres, todas talentosísimas. Es icónica en todos los aspectos, una mujer que siempre marcó su propia tendencia, no solo siempre fue como que ella fue linda, nunca tuvo miedo de mostrarse tal como lo que no fue, es una voz totalmente reconocida. De todo. O sea, ahorita literal, o sea, yo, Glitz, estoy escuchando José Alfredo Jiménez Moore. Como loca, también está el tema que se compartió violencia de género, ya cuando venga el intervalo. Ven aquí. Trata de estar con el hijo de Martín.